Gracias, presidente. Flaco favor se le hace a la debilitada democracia y a la desprestigiada institucionalidad de nuestro país, especialmente a este Congreso, cuando con marrulla se le impide a la oposición culminar un debate de control político a la canciller. Me permito recordarles que esa es una de nuestras funciones constitucionales. Por respeto a los colombianos y apelando al derecho que nos asiste, me permito por lo menos esbozar algunos de los puntos que quedaron pendientes la noche de ayer. Primero, ayer en este recinto, la canciller sostuvo que el acuerdo de extradición con Estados Unidos no estaba vigente y que se apelaba al Código de Procedimiento Penal en el caso del exministro Andrés Felipe Arias. Concepto que usted dice que nosotros, que la doctora Alejandra Vanessa, no se escucha. La doctora Alejandra Vanessa es la directora jurídica internacional de la Cancillería, así que no será otra persona la que hace una nota. Perdón, me regalan por favor sonido, porque yo quiero que se escuche textualmente lo que dijo la ministra anoche en el debate en este recinto cuando tocamos el caso de Andrés Felipe Arias. Aquí está el concepto que usted dice que nosotros, que la doctora Alejandra Vanessa, y le digo, la doctora Alejandra Vanessa es la directora jurídica internacional de la Cancillería, así que no será otra persona la que hace una nota de esta naturaleza a la Embajada de Estados Unidos, pero dice clarísimamente, el tratado no está vigente, pero están vigentes las leyes del Código de Procedimiento Penal por lo cual se lleva a cabo esa solicitud. Lo dijo la canciller. Y me permito recordarle que el Código de Procedimiento Penal colombiano solo aplica en Colombia y que su despacho mintió, como se evidencia en el comunicado del 19 de diciembre de 2016, donde se afirmó que la Cancillería envió un documento el 2 de diciembre de ese año al Departamento de Estado de Estados Unidos afirmando, abro comillas, el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos de América está en vigor. Esto significa que la Cancillería cometió un delito, falsedad ideológica en documento público. Dejo como constancia el comunicado. Dos. Frente al tema de Venezuela, solo después de 7 años el gobierno reaccionó. Recordemos hoy algunas declaraciones de la canciller. El 9 de abril de 2014 calificó a los líderes de oposición María Corina Machado y Leopoldo López de extremistas. El 18 de marzo de 2015 rechazó las medidas de Estados Unidos contra funcionarios del narcorrégimen de Maduro, responsables de corrupción. Senadora, un minuto. Por favor, los compañeros que están charlando al interior de la plenaria, que por favor ocupen su puesto y le permitan a la senadora seguir con su disertación. Se le pide a los compañeros que tenga la consideración con los compañeros que ayer no pudieron terminar el debate. Gracias, presidenta. Repito, el 18 de marzo de 2015 la canciller rechazó las medidas de Estados Unidos contra funcionarios del narcorrégimen de Maduro, responsables de corrupción y de graves violaciones a derechos humanos. El 29 de marzo de este año dijo la canciller, abro comillas, no creemos en la expulsión de la OEA ni en lo de la Carta Democrática. El papel de la OEA y su secretario general es ninguno. No tiene papel el secretario Almagro. Se la jugó de más con eso de la expulsión y la Carta Democrática. Hoy, después de más de 12.900 deportaciones ilegales de colombianos, después de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de nuestros conciudadanos y el pueblo venezolano, después de 47 violaciones reconocidas por la Cancillería de nuestra soberanía y de una grave crisis económica y humanitaria en la frontera, exigimos firmeza, que no son trompetas de guerra.
Tenemos que superar el debate maniqueo entre paz y guerra. No todo es paz o guerra. El dialoguismo sin condiciones, por encima de realidades que abruman y forzado por el terrorismo, solo ha permitido que se mantenga el narcorrégimen en el poder y con él la pérdida de vidas de inocentes. 3. Qué mal mensaje la doble moral frente al nepotismo, que irritaba a la canciller durante el gobierno Uribe, pero que justifica en el gobierno Santos. El país sigue esperando explicaciones sobre un largo listado de funcionarios, parte de los cuales presentó anoche la senadora María del Rosario Guerra. 4. La canciller trató de justificar el crecimiento burocrático y el del gasto del ministerio, hablando de la absorción de Migración Colombia y el cambio de precio del dólar. Yo los invito a hacer una reflexión a los colombianos. El dólar pasó de 1.899 pesos en promedio en el 2010 a 3.051 pesos en promedio en 2016. Es decir, el dólar tuvo un incremento del 61%. El euro, en cambio, frente al dólar, pasó de 1.32 en 2010 a 1.1 en 2016. Es decir, disminuyó un 17%. Entonces, ¿cómo explica la Cancillería incrementos salariales como un incremento del 515% al embajador de la Santa Sede? Repito, 515% subió el salario del embajador de la Santa Sede. 377% subió el salario del embajador en Cuba. Y 238% subió el salario del embajador en España, que pasó de 220 millones al año a 744 millones al año. Finalmente, no se puede llamar populismo al control político, que es una obligación del Congreso. No se puede desviar el debate. A la canciller aquí nadie la culpó de la caída del precio del petróleo ni del desastre económico producto del modelo socialista del siglo XXI, sino de la complicidad con el narcorrégimen de Nicolás Maduro y de Chávez. Le recuerdo a los senadores que el interés nacional siempre prima, pero no podemos en nombre del interés nacional permitir todo lo contrario, alcahuetear el debilitamiento institucional, la claudicación ante el terrorismo y la complicidad con la tiranía. La política interna y exterior de Colombia han estado secuestradas por el proceso de paz, que ha ganado apoyos con mentiras y con verdades a medias. Hacemos un llamado a cumplir la obligación constitucional de defensa de la soberanía, la integridad del territorio y la seguridad de nuestros conciudadanos. Hacemos un llamado a la firmeza como demócratas y como signatarios de la Carta Interamericana en el caso del narcorrégimen de Maduro. Hacemos un llamado a que cese la persecución política de la oposición democrática con artimañas como la de la extradición. Y hacemos un último llamado al estudio de la visa humanitaria y al fortalecimiento de la Cancillería. Muchas gracias, señora Presidenta.